ustedes bienvenidos a esto que es la información científica. En su espacio, Noticiencia. Mi nombre es Aide Santillán y me acompaña este día Juan Antonio Pérez, servidor suyo. Y estamos listos ya para llevarle la información científica hasta la comodidad de su hogar. Y es que la robótica se está incluyendo cada vez más en lo que es la actividad deportiva. Y los cronómetros fueron quienes pusieron el ejemplo o quienes rompieron este récord aquí en el área deportiva, pues los jueces lo utilizaban mucho para marcar los tiempos y la velocidad tanto en el atletismo como en la natación. Usted lo ha visto seguramente en los Juegos Olímpicos cuando los cronómetros se detienen apenas centésimas o milésimas de segundo previo a que un nadador, un corredor, un atleta en general llegue a la meta. Otros deportes como el baloncesto, como el balonpié, como el balonmano también, en algunos otros, es muy común ya para nosotros el observar cómo los cronómetros se detienen para ajustar los tiempos de competencia y que se complete tal y como está marcado en el reglamento. Es decir, cada vez la robótica, la tecnología aporta precisión y se supone, es de suponerse, es de esperarse, que eso incida en decisiones cada vez más justas, más precisas. Y es que en estos últimos días, La Jornada, que es un medio de comunicación nacional, menciona y da a conocer que se está llevando a cabo lo que es el robot, o se está utilizando el robot Umpire, para que se pueda determinar con mayor precisión lo que son las actividades de los deportistas. Eso en el béisbol, porque por ejemplo, pues ya tenemos el VAR, el Video Assistant Referee, en el fútbol, ya tenemos el Video Replay en Taekwondo, ya tenemos la tecnología incorporada en muchos deportes, y en el patinaje sobre hielo, es un auxiliar muy importante, en los clavados, también esta repetición de los clavados. En fin, ahora en el sistema lleva por nombre Sistema Automatizado de Bolas y Strikes. Fíjate nada más, un nombre muy, muy, muy mexicano, digamos. Porque además quiero que sepas, imagínate que en la Liga Mexicana ya se está usando de forma eficiente y efectiva este método de detección. Consiste en cámaras y detectores que se encuentran en la almohadilla del home, justo frente al catcher, frente al receptor. Estas cámaras, estos detectores determinan si el bateador cruza la zona de golpeo o si se queda atrás para saber si se marca el strike o si la bola es una bola perdida o una bola que entra en zona correcta. Todo esto lo detecta una maquinita, pero hay una cosa muy importante. El umpire, el árbitro en jefe, digamos, en el béisbol, no pierde autoridad. No. Sigue teniendo la última palabra y la decisión. Sí, y es que, bueno, como lo menciona Ramírez, pues va a ser muy preciso lo que al utilizar este umpire, va a ser muy preciso determinar en qué momento sale la bola, cómo la lanzan, pero también lo que ya mencionaba Juan Antonio Pérez, el arbitraje es el árbitro. Es el arbitraje. Y no pierde nada, nada de vigencia. Nada, nada de autoridad. Pero además, algo importantísimo. Como les decíamos, este aparatito ya se encuentra en uso en la Liga Mexicana de Béisbol y se planea que para el año próximo entre a las ligas mayores en los Estados Unidos. Pues el ahí umpire están. Robótico. Ahí están las investigaciones, la robótica dentro del deporte, que cada vez nos sorprende muchísimo más. Así es. Pues bien, nos despedimos dejándolo científicamente bien informado. Hasta la próxima. Aide Santillán. Juan Antonio Pérez. Un placer. Hasta luego.